Bueno. Problema interesante también este. Dice, en una iglesia, si los asistentes se sientan, 12 en cada banca, 11 de ellos quedan de pie. Pero si se sientan 15 en cada banca, la última banca solo tendrá 11 personas. ¿Cuántas personas había realmente en la iglesia? Bueno, yo acostumbro a hacer un pequeño esquema para que tú puedas ver mejor cómo surge el planteo. Claro, estos casilleros que estoy dibujando, para mí van a representar qué cosa, profesor, las bancas de la iglesia, ¿no? Ah, profesor, pero tú no sabes cuántas bancas hay. No, si supieras cuántas bancas hay, uy, ya el problema salió, ¿no? Entonces, todo el truco está en hallar el número de bancas. Entonces, la incógnita principal es realmente el número de bancas. Suponte que el número de bancas en esa iglesia son N. Entonces yo digo, a ver, a ver, a ver. El dato nos dice que si se sientan 12 en cada banca, 12 en la primera banca, 12 en la segunda, 12 en la última banca, en todas las N bancas, dice que sobran 11 fieles. 11 personas quedan de pie. Luego dice, pero si se sientan 15 en cada banca, 15 en cada banca, claro, son N bancas. La última banca no tendría 15, solo tendría 11 bancas. Perfecto. Claro, la pregunta es, ¿cuántas personas había en la iglesia? Bueno, yo puedo calcular el total en ambos casos. Y como representan el mismo total de personas, puedo igualarlos. Ah, ¿verdad, no, profe? Calculamos el total. A ver, si usted tiene N bancas y en cada banca hay 12 personas, 12 por N sería el total que está sentado, pero más los 11 que están de pie sería el total de fieles. ¿No es cierto? Al otro lado, si hubieran 15 en cada banca, 15 por N sería el total, pero realmente no hay 15 en cada banca. En la última solo hay 11. Les debo restarle 4 porque yo asumí que la última tenía 15, pero solo tiene 11. Claro, 4 menos. Como ambos representan el total, ambos totales tienen que ser ¿qué? Iguales. Al ojo, mira, tú eres inteligente. Pásalo al otro lado, 15 igual a 3n. N al ojo vale ¿cuánto, chicos? Claro, 15 igual a 3n, n vale 5. ¿Qué significa que n vale 5? Que en ese templo, en esa iglesia, habían 5 bancas. Alegría, alegría, alegría. Puedo hallar el total de personas. El total de personas, ¿cómo lo consigo? Reemplazando en uno de los lados de la ecuación. Claro, puede ser acá, por ejemplo, 12 por n, 12 por 5 más 11. Claro, porque si n vale 5, son 5 bancas. 12 en cada persona, 12 por 5, 60. 60 sentados más los 11 de pie, excelente. El total de personas que había en esa iglesia eran 71. Clave que tenía que marcar la letra A.